En una significativa ceremonia se realizó la firma del convenio marco de colaboración entre el Instituto Profesional AIEP y la Municipalidad de Quinchao. El acuerdo permitirá la próxima instalación de esa casa de estudio en la comuna, cuyas autoridades señalan que se trata de un paso fundamental en el objetivo de descentralizar las universidades y otorgar la posibilidad de estudio a los alumnos para que no abandonen su ciudad. Que va a permitir en la comuna de Quinchao generar relaciones virtuosas en cuanto a capacitación, en cuanto a lugares de práctica, pero aparte de eso, para el 2023 ver la factibilidad de instalar la carrera de técnico en enfermería como también de técnico en podología. Lo que estamos haciendo es cómo las universidades descentralizan y lleguen a los lugares más pequeños, donde también se debe generar crecimiento a través de la educación. Con 9 islas, la comuna de Quinchao requiere para su población joven la extensión de la enseñanza a través de la instalación de casas de estudios superiores. Que pueda darle la posibilidad de estudiar. Muchos lo han postergado, hay mucha esperanza también en que los jóvenes lo puedan hacer, pero este convenio nace también por una voluntad de AIEP de querer venir a la comuna de Quinchao. Y la verdad es que pudieran haberlo hecho en cualquier lado, pero han decidido estar en el lugar porque también para ellos es importante la descentralización desde la educación. Principalmente en dos carreras en la etapa inicial, que estén con enfermería y podología clínica en un formato realizado y hecho para las personas de la comuna de Quinchao. Aparte, lo que es el convenio nos permite a nosotros como casa de estudios, con cerca de nosotros casi 1.200 estudiantes, poder venir a la comuna y poder entregar los conocimientos que nosotros tenemos y colocarlos en servicio a la comunidad. Por lo tanto, es un convenio de amplio espectro que nosotros esperamos que de aquí al futuro vayamos consolidando y poder dejar y aportar a lo que es la comuna desde lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es entregar educación. En consecuencia, el convenio es el punto de partida a una serie de iniciativas académicas que comenzarán a extenderse para beneficio y desarrollo de la comunidad en Quinchao.